Buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos su asistencia a esta convocatoria en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que tiene como objeto presentarles y presentar a los medios de comunicación y a la sociedad española el cierre del año 2017 en términos de déficit del conjunto de nuestras administraciones públicas. España cerró el 2017 con un déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 3,07% del Producto Interior Bruto. De esta manera, hemos cumplido el objetivo de déficit comprometido con la Unión Europea, pero lo que es más importante, hemos demostrado que la reducción del déficit público, que la política presupuestaria es la llave maestra para el crecimiento económico de nuestro país, la creación de empleo. Recuerdo que el año pasado se crearon, en términos de afiliación a la seguridad social, más de 611.000 empleos, y para el superávit por cuenta corriente de nuestra balanza de pago y nuestra posición de capacidad de financiación frente al resto del mundo. Así pues, España ha rebajado su déficit público en el año… Pasamos a la… Claro. Decía que hemos rebajado su déficit público en el último año en 12.254 millones de euros, el 1,22% de nuestro Producto Interior Bruto, que es la mayor reducción desde el año 2012, cuando pasamos del 9,31 al menos 6,79% del Producto Interior Bruto. Es muy diferente la España del 11, del 12, donde caía la actividad económica, se producía una gravísima destrucción de puestos de trabajo, con la España actual, donde hay un crecimiento económico y una creación de empleo tan importante. Viéndolo por administraciones públicas, por los diferentes subsectores del sector público español, lo que vemos es que la Administración Central ha reducido su déficit en el último año hasta el 1,9% del Producto Interior Bruto. Ya lo hemos visto, sí. Bueno, está 1,9. Sin ayuda financiera, la reducción habría alcanzado el menos 1,86. Las comunidades autónomas han cerrado en el menos 0,32, las corporaciones locales en el más 0,59, tienen un superávit de ese orden, y los fondos de la seguridad social han cerrado en el menos 1,48%. Ello hace que con ayuda financiera el déficit total de nuestras administraciones públicas sea del menos 3,11, y sin ayuda financiera, como decía, del menos 3,07. Ahí tienen el gráfico también comparativo de la evolución del déficit, de la corrección del déficit público en España, desde el año 11, desde el menos 9,3% al que me estaba refiriendo. También decirles que es bastante importante que España haya reducido su déficit público a este ritmo. Como ven, es un ritmo de algo más de un punto porcentual por año, y eso no es que haya sido compatible con el crecimiento económico, es que ha sido una de las causas, junto a las reformas estructurales, del crecimiento económico y de la creación de empleo de nuestro país y de la posición superavitaria de nuestra balanza por cuenta corriente, como ahora veremos también en términos gráficos. Aquí tenemos el mismo desglose que veíamos antes, la columna del 2017 de nuestro déficit público comparado con la evolución desde el año 2011 de nuestras administraciones, donde podemos comprobar que es en el conjunto del periodo la Administración Central la que hace mayor ajuste. Bueno, esto es relativo, saben que el presupuesto del Estado es un gran distribuidor de financiación para el resto, pero bueno, como siempre también es interesante contemplarlo y para evitar precisamente
debates entre nuestras administraciones, pues también ver ahí que el mayor ajuste lo ha hecho la Administración Central, que sin ayuda financiera ha hecho un ajuste de 3,6 en la reducción de nuestro déficit público, en el total del déficit, en el periodo 2011-2017. Las comunidades autónomas han reducido su déficit desde el menos 3,35 hasta el 0,32. Ahora veremos también, matizaremos esta cifra a continuación. Y corporaciones locales han pasado de menos 0,4 a más 0,59. Por tanto, también es la Administración que está en superávit y que el año 2017 ha registrado un superávit muy parecido en términos de PIB, pero todavía es más parecido en términos brutos, en términos de millones de euros, que vienen a ser unos 6.800 millones de euros, casi 7.000 millones de euros en los dos años, en el año 17 y en el año 16. Y luego la Seguridad Social, que también ha reducido, aunque sea más moderadamente, su déficit público. En definitiva, y es lo que cuenta en un país como España, el total del déficit, como ven ahí, se ha reducido muy significativamente hasta el 3,07%, lo que viene a testimoniar el acierto, insisto, de la política presupuestaria como impulsora del crecimiento económico y de la creación de empleo en nuestro país. Aquí tienen unas gráficas también comparativas de lo que es la evolución, el saldo de nuestras administraciones públicas con el crecimiento de nuestra economía, también en términos históricos, donde comprobamos que España crece cuando reduce su déficit público, en contra de lo que todavía siguen pensando algunos. Bueno, cada vez quedan menos de estos, pero siguen quedando, sobre todo en nuestro ámbito de nuestra izquierda sociológica. Y el segundo de los gráficos es la capacidad o necesidad de financiación de nuestra economía, que es el que viene a testimoniar que estamos ante el crecimiento económico más sano de nuestra historia, porque nunca habíamos crecido sucesivamente tantos años con una capacidad de financiación frente al resto del mundo, que desglosada por sectores institucionales, como ven ahí, lo que viene a testimoniar es que si continuamos creciendo así, por tanto, si continuamos reduciendo nuestro déficit público y continuamos con nuestro superávit corriente y, en definitiva, con nuestra capacidad de financiación frente al resto del mundo, pues España puede vivir el periodo de crecimiento económico y de creación de empleo más extenso y más intenso de su historia. Este es el famoso gráfico este que ya saben que aparece en todas nuestras ruedas de prensa desde hace casi 6 años, ¿no? Diciendo el gráfico este que luego a la salida preguntamos por él, ¿no? Si se lo saben ya, si hemos conseguido abrir un informativo con ese gráfico, ¿no? Entonces, a ver si alguna vez lo viéramos en alguna página de la publicación primera de España, porque ese es el gráfico que realmente muestra el éxito de un país y además en términos comparados, porque antes para tener esa capacidad de financiación frente a todo el mundo teníamos que devaluar. Ahora hemos hecho una política presupuestaria sin devaluaciones porque somos euro y eso sí, un mix de política presupuestaria que se corresponde con una política monetaria como la que ha practicado el Banco Central Europeo. Pasamos, también tienen ahí nuestro crecimiento económico diferencial con las economías más avanzadas, como España sale hacia arriba, recupera, está saliendo de esta crisis, creciendo más que los demás. Entonces también es muy importante para reducir nuestro diferencial de crecimiento, nuestro nivel de renta y sobre todo para la creación de empleo, que es lo que necesitamos y necesitamos más perentoriamente en España, habida cuenta que la crisis ha sido extremadamente grave en términos de destrucción de 3.800.000 empleos que estamos recuperando con este crecimiento económico. Pasamos ya.
Bueno, seguimos viendo las diferenciales de capacidad de necesidad de financiación con el resto del mundo y nuestra tasa de paro, que también por eso decía que es lo que tenemos que seguir reduciendo. Pasamos a otra. Y aquí tienen en contabilidad nacional el cuadro relativo a lo que ha sido el cierre del 2017 comparado con el 2016. Y como vemos, el resultado de la reducción del déficit es por viene, en el caso del año 2017, por un incremento de los recursos no financieros en contabilidad nacional del 4,6% y unos empleos no financieros que han crecido tan solo el 1,1%. O sea que el ajuste, un ajuste muy intenso, se ha debido no a la reducción del gasto público, sino que el gasto público ha crecido moderadamente comparado con la recaudación procedente de nuestros recursos no financieros. Impuestos que han crecido al 5,2%, siempre en contabilidad nacional, luego lo veremos en términos de presupuesto, de caja. Cotizaciones sociales que han crecido al 4,9% y, en definitiva, hay resto de recursos que no han crecido, pero bueno, que se repite, lo cual es un éxito, habida cuenta que la cifra es importante. Y en empleos no financieros, como ven, el total del gasto de nuestras administraciones públicas asciende a 477.332, que tienen el desglose donde ven que son las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie y las transferencias sociales en especie, pero las primeras son las que más han crecido y la remuneración de asalariados que lo ha hecho al 1,2, que es un crecimiento todavía moderado, pero sobre una cifra que es la que implica realmente el consumo público, la utilización del capital humano por parte de nuestras administraciones públicas junto a los consumos intermedios. También destacarles que la formación bruta de capital fijo crece el año 2017, aunque obviamente sobre bases bastante reducidas, pero hay un crecimiento ya importante en el año 2017. O sea, no se ha hecho el ajuste del año 2017 sobre el no crecimiento de la inversión, sino que lo tienen ahí, como está bastante bien expresado el crecimiento de esa formación bruta de capital fijo. Bueno, esto es lo que lleva a los porcentajes que hemos leído antes en las transparencias, en la proyección anterior, y seguimos avanzando. Y los ingresos tributarios del Estado, que lo tienen ahí en términos de liquidación, ven que el año 2017 pues alcanzó 198.101 millones de euros frente a los 186.249 millones de euros del año anterior, lo que significa un crecimiento del 6,4%, es el crecimiento presupuestario, por así decir, en caja, ¿no? Ha crecido un 6,4% y ese es pues el valor, también el valor que sobre el que también estaremos articulando, construyendo los presupuestos generales del Estado para el año próximo, porque esto se deriva de un crecimiento del Producto Interior Bruto nominal del orden del 4% en el año 2017. Por tanto, un año positivo, un año muy positivo, que muestra que el camino de España debe ser el cumplir compromisos europeos, pero es que cumpliendo compromisos europeos es como España crece, crea empleo, es un país fiable. Es un país donde la inversión, fundamentalmente la inversión privada, trae nuevas posibilidades de recuperación de renta, de creación de empleo, como estamos mostrando en nuestro país.
Muy bien, pues esto era lo que queríamos presentarles, los secretarios de Estado que me acompañan y la Secretaría General de Financiación, que es la gran vigilante de las administraciones territoriales, también la gran financiadora, ¿no?, de esas administraciones territoriales en España, comunidades autónomas y corporaciones locales. Bueno, decirles que… Perdón, sí, todavía nos quedaba, claro. Esto era… Decirles que aquí tienen el desglose de las comunidades autónomas, cómo ha ido ese desglose. Entonces, leído con cierta celeridad, Andalucía cerró en el menos 0,22, Aragón en el menos 0,92, Asturias en el menos 0,31, Baleares en el más 0,48. Ya empezamos a tener comunidades autónomas en superávit. Esta es la novedad realmente de este cierre. Canarias lo hizo más 0,67, Cantabria con el menos 0,37, Castilla-La Mancha con el menos 0,72, Castilla y León menos 0,95, Cataluña con el menos 0,56, Extremadura con el menos 0,88, Galicia menos 0,20, Comunidad de Madrid menos 0,47, Región de Murcia menos 1,51, Comunidad Foral de Navarra más 1,22, La Rioja menos 0,39, Comunidad Valenciana menos 0,73 y País Vasco 1,5. Eso hace que las comunidades autónomas hayan cerrado en el menos 0,32. ¿Qué ocurre? Que como en estas comunidades autónomas, en el caso del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, lo que hay es el reconocimiento de la deuda por no la actualización de los cupos y de la aportación navarra al Estado, y eso hace que en contabilidad nacional, que es lo que estamos leyendo, parezca como que el Estado, digamos, asume casi dos décimas de Producto Interior Bruto, si le sumamos también el efecto sobre Canarias, sobre la comunidad autónoma de Canarias, del cambio que se ha producido, que ya hemos legalizado en términos de la recepción de un mayor incremento del Fondo de Competitividad. Todo ello hace que el Estado, si no hubiera sido por ello, tendría dos décimas menos en la Administración General del Estado de déficit. Si era el menos 1,9, sería el menos 1,7, y las comunidades autónomas tendrían menos 0,5 en lugar de menos 0,3. Eso es un ajuste de contabilidad nacional, no es un ajuste presupuestario, insisto. Esto es un reconocimiento de deuda y, por tanto, se imputa en el ejercicio 2017, donde hay ese reconocimiento de deuda. Insisto que no tiene efecto presupuestario en su gran mayoría, pero es la presentación, ¿no? Si no, el Estado habría reducido más esa deuda. Pero bueno, en suma, es una relación de deuda entre administraciones. Y ya por último, las corporaciones locales, que decía que habían tenido pues ese 6.800 de superávit, que lo tienen ahí la cifra, en millones de euros, que realmente pues es una cifra, como decía, prácticamente igual que la del año anterior, que la de 2016, y que, por tanto, pues da también un saldo fiscal positivo, también parecido, aunque el PIB es mayor, pues eso hace que sea ligeramente menor el efecto del superávit de las corporaciones locales. Por tanto, este es el resultado, como ven, de la evolución de nuestro déficit, que, insisto, es un resultado muy positivo. España ha hecho el segundo mayor ajuste de nuestra historia reciente. Después, el primer ajuste intenso lo hicimos en el año 12, donde bajamos el déficit nada menos que en 29.141 millones de euros. El año 12, quiero recordarles, en una recesión tan intensa como la que vivimos, y en el año 17 hemos bajado el déficit en estos 12.254 millones de euros. Muy bien. Pues estamos.
Hola, buenos días. Quería preguntar al ministro si realmente no hubiera sido posible quedar por debajo del 3,07, en el entorno del 3 o incluso por debajo del 3, si realmente no se ha querido, porque esto implicaría otro tipo de ajustes a más largo plazo y más vigilancia, de otro tipo de vigilancias por parte de la Comisión Europea. Usted en noviembre, de hecho, anunció que estábamos en el 3 y luego a los dos días se corrigió y dijo que estaríamos en torno al 3,1. Y luego le quería preguntar, no sé si he podido ver el dato de la recaudación final del impuesto sobre sociedades. Hasta noviembre, según los informes de la Agencia Tributaria, estaba creciendo un 3,1 por debajo de 2016. Y teniendo en cuenta todas las medidas que se aprobaron en diciembre de 2016, que han entrado plenamente en vigor en 2017, no sé si no ha sido lo esperado estas medidas junto con los pagos fraccionados incrementados. Gracias. No, es que me deja su pregunta desconcertado, ¿no? O sea, francamente, ¿no? O sea que hace un año parecía imposible bajar al 3,1. Conseguimos bajar al 3,1 y me pregunta, la primera pregunta es que si deberíamos haber bajado más. Está muy bien, ¿no? Pero quiero decirle, realmente, en fin, el resultado es el que es del conjunto de administraciones públicas, por cierto, miles de administraciones públicas en España. Y por tanto, es lo que sale. Y por eso decía que esto me parece fantástico, ¿verdad? Hay algunas crónicas que me parecen fantásticas, diciendo nada, podíamos haber quedado en un 2,5 o cómo. Es decir, cuando realmente hace un año ninguno de ustedes daba un céntimo porque se pudiera conseguir el 3,1%, o lo daban realmente en sus pronósticos. Y ahora resulta que no, que nos hemos quedado cortos adrede. Bueno, esto me parece fantasía de esta literaria que yo no sé de dónde sale, pero seamos serios, pongámonos rigurosos, hemos hecho un gran ajuste como país y eso es lo que vale la pena enfatizar y dejarse ya de en fin, ya, auténticas bobadas inventadas todos los días, porque realmente ya no sabes cómo decir una cosa y la contraria al mismo tiempo, o sea, en ese sentido. Y luego las medidas tributarias que se adoptaron el año pasado, pues eran medidas que obviamente luego unas han mostrado más eficacia que otras, como siempre pasa en las medidas que haces, que aconteces, pero quiero decirles también que el resultado es que la recaudación tributaria en nuestro país es el que les he mostrado, ha crecido un 6,4% en términos presupuestarios y un casi un 5%, un 4,9 en términos de contabilidad nacional. Por tanto, este es el resultado, que es el que cuenta efectivamente. Es verdad que, obviamente, las medidas tributarias, pero eso siempre pasa cuando las adoptas, ¿no? Cuando bajamos el IRPF y el impuesto sobre sociedades en el año 15, pues no estimábamos que la bajada iba a ser tan intensa cuando presentamos públicamente esa reducción de impuestos. No fue más intensa de lo que programamos. Por tanto, siempre las medidas tributarias que se programan pues resultan diferentes porque se aplican sobre realidades económicas cuyos efectos luego las subsumen esas medidas tributarias. Y, por tanto, estos son, en términos de ello, como ve ahí, el impuesto sobre sociedades en concreto pues ha crecido su recaudación un 6,8% en términos presupuestarios, lo cual es un crecimiento que es el más alto. Bueno, el IVA ha sido el que mejor comportamiento ha tenido el año pasado, pero es el más alto. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Quería conocer una primera valoración del acuerdo con Ciudadanos y, uno, si estaba pactado que se colgara esta mañana Rivera todas las medallas. Y yo no sé si ha saltado un poquito de la silla cuando ha dicho Rivera que estos eran los presupuestos de Ciudadanos. No lo sé, me ha sorprendido. Gracias. Bueno, hoy hemos venido a hablar de la política presupuestaria del Gobierno del Partido Popular. El acuerdo que ha anunciado Ciudadanos es muy positivo para España, pero es evidente que Ciudadanos es un partido recién llegado a la arena.
política de nuestro país y, por tanto, la aportación que ha hecho a este ajuste del que me he referido ha consistido en su apoyo al presupuesto del 2017 y ahora pues, lo que está ofreciendo es el apoyo al presupuesto del 2018 que propone a la sociedad española el gobierno del Partido Popular, que lleva gobernando España desde finales del año 11. Por tanto, creo que eso se resume todo así, ¿no? Quiero decirle, aparte de ello. Y supongo que el señor Rivera celebrará que se cierre el déficit público, que no le oigo nunca hablar al señor Rivera de déficit público. Y, por tanto, lo que sí que le invito públicamente es a que celebre que España reduce su déficit público como lo ha reducido para que podamos salir juntos de esa crisis. Y ese es el apoyo para el año que viene. Por tanto, hacerlo compatible, los acuerdos, con la reducción del déficit público que debe continuar en nuestro país. Sí, señor ministro, quería seguir por la misma línea que mi compañero para al menos clarificar algunas cuestiones, ya que estamos al borde de conocer un consejo extraordinario de ministros para hablar de presupuestos. El señor Rivera ha dicho dos cosas. Una, que han bajado los impuestos gracias a Ciudadanos, algo que no había ocurrido. Y dos, ha dado los datos de cuánto van a subir las pensiones. En el caso de las pensiones más bajas, ha hablado del 2%. Quería confirmar si eso es así para saber exactamente en qué cifras estamos hablando. En primer lugar, ustedes conocen, saben, que la bajada de impuestos mayor de nuestra historia se produjo en el año 15 y en el año 16. Bajaron los impuestos en nuestro país, el IRPF y sociedades, en 12.300 millones de euros en los dos ejercicios. Eso no va a ocurrir en la bajada que estamos llevando adelante para el año 2018, ni mucho menos. Estamos hablando, insisto, de bajadas de 12.300 millones de euros. Por tanto, esto de que llegaron unos y a partir de ahí bajaron los impuestos es que no se corresponde con la realidad de la historia más reciente de nuestra hacienda pública. Con lo cual, es que no entiendo este lenguaje, francamente, no lo entiendo. O sea, y es que si no hubiéramos bajado los impuestos en el año 15 y 16, pues no estaríamos creciendo y creando empleo, porque eso fue un impulso fiscal sobre una bajada de impuestos. Y, en segundo lugar, es el presidente Rajoy quien anuncia en el debate en el Congreso de los Diputados la intención del Gobierno de subir las pensiones más bajas de nuestro sistema, no solo las pensiones mínimas, sino también las más bajas de nuestro sistema, incorporándolo a los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que estamos trabajando, en eso estamos y en eso estamos llegando a acuerdos. Celebramos que otros grupos políticos se sumen a la iniciativa, pero insisto, la iniciativa la presenta el presidente de Gobierno el día 14 de marzo en el Pleno del Congreso ante todos los españoles. Hola, ministro. ¿Hay alguna pregunta sobre el déficit? Va a ser sobre el déficit, sí. Vamos allá con el déficit. Yo quería preguntarle, no sé si tienen datos del sistema de la seguridad social, cierre presupuestario. En el caso de la Administración Central, que el déficit en contabilidad nacional es del 1,9 y si se hace el ajuste con las comunidades autónomas del 1,7, el objetivo, si no recuerdo mal, era del 1,1% para la Administración Central. ¿A qué se debe este desfase? Y también quería saber, con el buen ritmo que hay del PIB nominal, los buenos datos de recaudación y demás, ¿sería posible en 2018 cumplir con el objetivo de déficit si no hay presupuestos? Porque en el plan presupuestario enviado a Bruselas en octubre aparecía un pequeño desfase. ¿No sería posible cerrar ese gap con el buen ritmo del PIB? Gracias. Gracias.
que haya presupuestos generales del Estado para el año 2018 es positivo para la estabilidad política de España. Eso es lo que estamos diciendo, estamos insistiendo desde el primer momento. No es tanto que sea necesario en términos operativos como en términos de estabilidad política de nuestro país. Y también permite, por ejemplo, este incremento de pensiones que antes hemos comentado o precisar también reducciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Pero quiero decirles que tal como está creciendo la economía, que es la base sobre la que actúa el presupuesto e impulsa el presupuesto del Estado, realmente no se trata tanto de tener presupuestos para seguir creciendo y creando empleo como para favorecer la estabilidad política de España, que es un bien superior del que dependen las expectativas de inversión, de creación de empleo y, por tanto, que debemos buscar y pretender. Y estamos convencidos de que en ese sentido tendremos un presupuesto nuevo para este año, para este ejercicio, y que también seremos capaces de llegar a acuerdos para también el presupuesto del Estado para el año 2019. Y en relación con la seguridad social, con la evolución de esa seguridad social, como han visto, eso es compatible, el crecimiento del empleo, de los empleos, de los gastos de la seguridad social, que están creciendo pues, del orden algo por encima del 3% sobre el año anterior, y es factible la reducción del déficit, aunque es una reducción moderada, también debido a que el crecimiento del empleo, no del 17 solo, sino el acumulado, hace que los gastos de desempleo se hayan reducido mucho en nuestro país. Sí, buenos días. Les quería preguntar, los datos de ingresos tributarios han quedado 2.800 millones por debajo de lo presupuestado, más o menos a qué, dónde se ha producido ese desvío y alguna explicación al respecto. Y luego, respecto a 2018, España tiene que rebajar el déficit del 3,1% al 2,3%. Si lo ven factible, teniendo en cuenta que en los presupuestos hay rebaja del IRPF, incremento de las pensiones, incremento del sueldo de los funcionarios, ¿sí creen que ese presupuesto va en línea para cumplir el objetivo? Gracias. Eso, esa pregunta la reservamos, ¿no? Por lo menos para mañana, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado, pero sobre todo la reservamos, si les parece, para la semana próxima, cuando ya tengamos ocasión de llevar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados y con su conocimiento pues podamos valorarlo y establecerlo. Y en relación con los ingresos tributarios, el resultado es el que tienen ahí, que realmente pues es una desviación que procede de algo menos de impuestos sobre la renta, de lo previsto, algo menos también el impuesto sobre sociedades, de lo previsto, y también un mejor comportamiento del IVA, de lo previsto, o sea que realmente es lo que viene a sumar. Pero quiero decirles que esa recaudación tributaria ha sido compatible, puesto que el incremento del gasto ha sido moderado con la reducción tan intensa de nuestro déficit público, y por tanto no hay que acordarse de los ingresos que nos han faltado, ¿no? Porque entonces, sino del resultado, del saldo de presupuestario que hemos conseguido. Puesto que los ingresos, en este caso que he comentado, pues proceden también de una recaudación en un escenario de crecimiento económico que se ha mantenido en el 3,1%, a pesar de la crisis en Cataluña, que también ha sido la peor crisis política de nuestra democracia, y hemos podido y hemos conseguido mantener un nivel de crecimiento económico muy alto del que se deriva esta recaudación tributaria. Pero bueno, todos estos que hace tan poco tiempo también decían que nos iban a faltar 6.000, 7.000, acuérdense de todo esto, pues bueno, ahora que salgan ellos a explicarse públicamente de dónde venían de semejantes vaticinios, ¿no?
porque las cifras son las que son, y esas son las que nos han permitido, insisto, reducir el déficit público y crecer y crear empleo, que es como hay que leerlo, ¿no? No hay que leerlo nunca en términos de consecución de un determinado saldo presupuestario o reducción del déficit público, sino con el crecimiento económico, con la creación de empleo y con esa posición de España frente al resto del mundo. Sí. Hola, ministro, buenos días. Quisiera preguntarle sobre el déficit en Cataluña. Se ha referido usted ahora mismo al tema. ¿Cataluña ha reducido el déficit tal como el resto de administraciones por el empleo, por la mejora en la recaudación o quizás porque se han dejado de pagar cosas que antes se pagaban? Lo digo porque desde que ustedes tienen las cuentas intervenidas y desde que usted es conseller también de Finanzas de la Generalitat, no sé si se ha encontrado con alguna sorpresa de pagos que no se debían relacionados con el procés. Gracias. No, si proyectamos otra vez las cifras de las comunidades autónomas, vemos que Cataluña ha reducido su déficit en relación con el cierre del año 2016 en algo menos de tres décimas. Por tanto, es una reducción en línea con lo que es ese, con los nuevos ingresos que ha recibido. Es una reducción que está en línea, que ha sido mayor en otras comunidades autónomas, por cierto, con los mismos ingresos ha sido mayor, es la reducción habida en el déficit público y, por tanto, la reducción no es a costa de no pagar, de que la intervención derivada del 155 haya paralizado esos gastos, en modo alguno. Los gastos han seguido ejecutándose con toda normalidad por parte de la Generalitat de Cataluña y como ven, la reducción está bien, es correcta, va en línea, pero ni siquiera alcanza la reducción de otros. Cataluña, la reducción del déficit es compatible con que la formación bruta de capital fijo se haya incrementado un 10,7%, la remuneración de asalariados se haya incrementado un 2,7%, y por tanto estamos ante una situación, digamos, bastante. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias de especies se han incrementado un 8,1%, a que los pagos se han realizado con absoluta normalidad en esta situación, obviamente, tan anómala, tan extraña como es esta intervención. Hola, buenos días. Me gustaría insistir en la pregunta del compañero sobre a qué se debe la desviación de la administración central. ¿Perdón? ¿A qué se debe la desviación de la administración central? Es que se expresan objetivos, los objetivos los tenemos que desglosar, ¿no? Los tenemos que presentar desglosados y luego, pero ya esta experiencia nos muestra que, por ejemplo, en el caso de las corporaciones locales, como son objetivos, la ley no nos habilita a que figuren superávit en ninguna de nuestras administraciones. Si son objetivos, hay que establecerlos en cero, el límite de la estabilidad presupuestaria. Y luego se reparte lo que seguramente va a resultar un superávit en el resto de las administraciones. Pero por eso es importante verlo tendencialmente, ¿no? ¿Quién ha estado, en este caso, en el año 2017, la administración que más reduce su déficit, vamos a verlo otra vez, en la que más reduce su déficit es la Administración Central del Estado, también porque le corresponde. O sea, es que esto es un juego entre administraciones en España. Si lo ve ahí en la documentación, la Administración Central del Estado ha reducido su déficit desde el, sin ayuda financiera, desde el menos 2,48 al menos 1,86. Y, por tanto, es la administración que más reduce el déficit en el año 17. Y esto no quiere decir que esté en su objetivo, pero es la que más reduce el déficit, como ven,
ahí incluso la reducción del déficit sería mayor si no hubiera esas dos décimas que se han adjudicado en contabilidad nacional a las comunidades autónomas en la reducción del déficit, ¿no? Que es pura, eso es contabilidad nacional. Se ha pasado desde, en vez de ser del 0,5 al 0,3, ¿no? Pero insisto, eso se le debería haber adjudicado a la Administración General del Estado, que es la que está asumiendo las consecuencias de esa deuda. Todavía sería mayor, como ve ahí, la reducción. Luego, me gustaría saber cómo valora esa advertencia que hizo el Banco de España la semana pasada, que consideraba que con las medidas que se están aprobando justamente en este acuerdo presupuestario dificultaría el cumplimiento de déficit de este 2018. Bueno, el Banco de España no se ha caracterizado por celebrar la política presupuestaria de este gobierno, ¿no? O sea, hemos dicho en plata, vamos, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan algún análisis donde diga que España ha hecho la política presupuestaria correcta para crecer y crear empleo, me lo facilitan, pero bueno, no, me da igual. O sea, en ese sentido, lo importante es el resultado, no lo que digan las diferentes instituciones que están en su papel de advertir. Oiga, si ustedes gastan mucho, tal, ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Pero vamos a reconocer cuál es el recorrido, por dónde ha transitado ese recorrido, porque para advertir ya hay unos cuantos, no se preocupe. Están el Banco de España y unos cuantos, o sea que venga, que cumple su función, no lo digo en ese sentido, pero también deberían reconocer de vez en cuando, cuando las cosas salen bien, cuando se hacen bien y si se hace bien en términos del mix de política presupuestaria y política monetaria, España es el país que más ha crecido porque es el que mejor ha combinado la política monetaria del Banco Central Europeo, del que forma parte el Banco de España, con una política presupuestaria. Si no, era imposible que estuviéramos creciendo como hemos crecido y, por tanto, eso es lo que también debería reflejarse. Me gustaría verlo en alguno de los análisis cuando toman perspectiva y tal, pero si no, creo que no estamos informando correctamente a la sociedad española de nuestros diferentes observatorios económicos. Gracias, buenos días. Quería insistir otra vez en la pregunta del compañero sobre el déficit para este año, es un 2,2, y si lo ve factible, haya o no presupuestos en 2018. Nos conteste a ver no si es que, no es que lo vea factible, es que hacemos el presupuesto para eso. Para pero si, no, ese. Si finalmente no se aprueban los presupuestos, ¿estaría en riesgo el cumplimiento del déficit de este año? Vamos a tener presupuesto, ¿eh? Estamos trabajando y no tiene ningún sentido que conteste en otra orientación. No puedo contestar, pero si mañana presentamos un proyecto de ley al Gobierno, al Consejo de Ministros, pues quiere decir que estamos haciendo un presupuesto general del Estado para que haga factible la consecución del objetivo del 2,2% y al que se refería el Banco de España, advirtiendo que si nos pasamos en gasto, pues no lo conseguiremos, evidentemente. Pero eso decía que vamos a hacerlo, para eso hacemos un presupuesto, para conseguir el 2,2. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar si, pese a que final, como se ha cumplido el objetivo y pese a que el déficit está por encima del 3, si confían en que pueda haber alguna posibilidad de salir del procedimiento de déficit excesivo este año. Y también le quería preguntar si, en línea con lo que han preguntado otros compañeros, si se tiene alguna cuantificación de las medidas de septiembre aplicadas en Cataluña, si se ha podido producir algún ahorro por una mayor contención del gasto, o no sé. Y por último también, si tienen, no sé si lo han dicho, a lo mejor a mí se me ha pasado, el dato millones de euros del déficit de la seguridad social. Y también le quería preguntar, en este sentido, por la subida de las pensiones más bajas, si finalmente va a ser vía la prima IRPF que alguna vez ha comentado, vía otra medida. Gracias. Perdón, esto último. La subida de las pensiones. Sí, pero eso lo vamos a dejar. Es que si ya sé que siempre estamos en lo siguiente, ¿no? Ya, pero es que si no vendemos el pescado, ¿no? Es que hemos venido a vender este pescado, ¿no? Entonces, o sea,
no el de mañana ni el de la semana próxima, ¿no? Y entonces vamos a centrarnos hoy en la presentación y no en los apoyos, tal, lo que dice uno, el otro. Todo eso tendremos ocasión de irlo valorando. Pero yo insisto en que España ha hecho pues, una excelente tarea, lo ha hecho la sociedad entera, porque detrás de esa cifra de presupuesto está todo el esfuerzo de un país entero, no de sus administraciones, del conjunto de un país, de la sociedad entera. Y a partir de ello, lo que veremos es cómo se valora en términos de cómo lo califica la Comisión Europea, que por supuesto tiene que aplicar los reglamentos pertinentes en esa valoración, pero lo importante es tener la seguridad de que España va a tener un déficit por debajo del 3% a partir de este año 2018. Eso es seguro y, por tanto, lo que estamos viviendo es algo así como la refundación de Maastricht, ¿no? En términos coloquiales, si quieren, ¿no? Hemos otra vez tenido que llegar al 3%. Es decir, esto que ya nos ocurrió a finales del año 98, pues otra vez, ¿no? Otra vez, para volver a mostrar que es con la estabilidad presupuestaria como España crece, se crea empleo y podemos también seguir avanzando en términos de cohesión social. Y a partir de ahí, de la seguridad y de la certeza de que vamos a estar por debajo del 3% muy pronto en nuestro país, pues es el camino que a partir de ello pues nos devuelve a la senda de la fiabilidad para que podamos seguir construyendo Europa, integrando Europa, dando sentido y superando definitivamente esta terrible crisis que hemos vivido en Europa, que en el año 12 recuerdo que era una crisis del euro, era una auténtica crisis de concepción del euro. Y a partir de ahí insistir en que en Cataluña la intervención de las cuentas de la Generalitat primero era una obligación, habida cuenta la actitud política de sus dirigentes, que realmente estaban conculcando los principios de la soberanía nacional y los principios más básicos de nuestro Estado de Derecho, como se ha demostrado. Y, por tanto, el Gobierno no ha hecho otra cosa que cumplir con su obligación y, en ese sentido, garantizar que la prestación de servicios públicos en Cataluña, junto a la corrección de su déficit público, pues era lo que motivaba la intervención de las cuentas de la Generalitat. Pero eso no se ha traducido en ningún tipo de reducción mayor, como estamos viendo en el resultado, mayor que la que han vivido otras comunidades autónomas, que, como ven, hay algunas que han bajado su déficit a bastante más ritmo, especialmente algunas de las que venían con déficits muy altos, muy elevados, y han reducido su déficit en el año 2017 a buen ritmo, como es, por ejemplo, Extremadura, ¿no?, que ha bajado de su déficit en 0,8 décimas de PIB, o también la Comunidad Valenciana, que también ha hecho una gran reducción de déficit de 0,8 décimas. Por tanto, también ahí ha habido unos compuestos, quiere decir que con los nuevos recursos los han empleado en la reducción del déficit público, que es la manera de coayuvar a la recuperación económica y el crecimiento económico. Sí, quería saber, buenos días, teniendo en cuenta cómo han cerrado las comunidades autónomas, que han sido bastante por debajo del objetivo del 0,6, si eso va a implicar que este año hay un cambio de objetivo, puesto que creo que recordar que estaba en el 0,3 en 2017, en 2018, si va a significar, si creen que puede significar que lleguen al equilibrio presupuestario las comunidades autónomas este año. Y por otra parte, insistir en si pueden darnos el dato de déficit de la Seguridad Social en millones de euros. Gracias. Sí, sí, pero, sí, el déficit de la Seguridad Social en millones de euros es 17.209. De los fondos de seguridad social. Eso es más desempleo. El total son menos 17.209. Bueno, este déficit
para encuadrarlo, como ven ahí, el déficit de, de los fondos de seguridad social del menos 1,47% del PIB, hay que encuadrarlo en el 3,1 del total. Y en ese sentido, el déficit es serio, es grave, el de los fondos de la seguridad social, pero era mucho más grave el déficit de nuestras administraciones públicas en el año 11, donde teníamos el menos 9,3%, y una seguridad social supuestamente más equilibrada. ¿Saben cómo se equilibraba la seguridad social en ese tiempo, en el año 12? Pues con una transferencia del Estado al seguro de desempleo del orden de los 17.000 millones de euros. Y claro, si hiciéramos esto ahora, pues no desaparecería el déficit de la seguridad social, y eso es lo que se hacía en términos de la cobertura del desempleo. Por tanto, el déficit de la seguridad social es importante, pero es mucho más manejable en un contexto donde ese déficit se ubica en un total del 3,1% que no donde había que manejar en el 9,3 más de una deuda comercial de casi de 35.000 millones, porque no es ese déficit que aparece ahí solo. Luego había que pagar las facturas, o sea, esa deuda comercial, insisto, superior a los 30.000 millones de euros que había a finales del año 2011 en nuestro país. No, y luego, las comunidades autónomas, como ven, están en el 0,3, pero en realidad, digamos, sin los apuntes de contabilidad nacional a los que me he referido, estaríamos en el 0,5 en el total, y el objetivo para este año es el 0,4, o sea que realmente lo que quiere decir que el objetivo es muy accesible. Esto ya lo sabíamos, pero tenemos que recordar que la capacidad de gasto está limitada por la regla de gasto. Y aunque tengan más recursos derivados de la financiación autonómica, en el presupuesto del Estado no podrán aplicar esos recursos a nuevos gastos más allá de la regla de gasto vigente en este ejercicio. Porque aquí no está presentada el cumplimiento de la regla de gasto. Es lo que acabamos de presentar, es el cumplimiento del objetivo de déficit. Pero, como ustedes saben, ese cumplimiento objetivo de déficit es la primera exigencia, el primer nivel de cumplimiento, pero luego hay otra, es el cumplimiento de la regla de gasto y la reducción de deuda que a cada una le corresponde. Por tanto, en función de todo ello, pues es donde haremos la valoración del comportamiento de cada una de nuestras administraciones públicas. El Estado ha cumplido sobradamente la regla de gasto. Hemos tenido una bajada de gasto, ¿no?, del orden de 1.600 millones, o sea que hemos cumplido. Y lo que vamos a hacer es que cumplan todas las administraciones la regla de gasto, y sobre todo las que no hayan cumplido en el 2017. La obligación es que lo cumplan en el 2018 presentando los planes de ajuste correspondientes. Hola, buenas. Aquí. En noviembre del pasado año, hace 5 meses, el ministro de Economía, el anterior ministro de Economía, aseguró en el Congreso que España saldría del procedimiento de déficit excesivo esta primavera, o sea, ahora. Y desde el Gobierno ese era un poco el mensaje que se enviaba, ¿no?, que se iba a quedar por debajo del 3. Ya sé que le han respondido, pero le han preguntado, pero me gustaría saber si ha habido alguna partida que se ha desviado, si hay algo que ha incumplido o que, bueno, que ha habido algún cambio desde entonces, y por eso se explica el 307. Gracias. No ha habido ningún cambio desde entonces, ni ninguna partida de nada, ni quiero decirle que realmente este es el cierre. Insisto en que es decir que teníamos que haber cerrado todavía más bajo, en fin, no sé, pues es que me parece formidable la comparación. Cuando hace un año ninguno de ustedes daba nada porque íbamos a cumplir el objetivo de déficit, y ahora resulta que nos hemos quedado cortos en la consecución del objetivo de déficit. Ya le digo que así se escribe la historia, ¿no?, en el sentido este. Pero las cifras son las cifras, y por tanto estas cifras significan pues un gran esfuerzo, insisto, el segundo después del año 12, el segundo gran ajuste presupuestario en nuestro país, y a partir de ahí
España saldrá del procedimiento de déficit excesivo cuando corresponda salir del procedimiento de déficit excesivo. Que, por cierto, esto también, salir del procedimiento de déficit excesivo, abrirá los telediarios de toda España, estoy seguro. Vamos, es una gran noticia de estas que antológicas, tal, como esto del déficit, se entiende muy bien, tal, todo el mundo la décima del déficit, tal, todo se entiende. Lo que la gente entiende es si tiene empleo, si los servicios públicos funcionan, si somos un país serio, riguroso, cumpliendo sus compromisos, es lo que se entiende. Y esto es lo que ha demostrado en el año 2017 España, con un gobierno en minoría, con un gobierno ejerciendo, eso sí, plenamente sus capacidades después de estar en funciones. Y, por tanto, a partir de ahí, los reglamentos europeos son los que tienen que dictaminar y hacer las valoraciones pertinentes. Bueno, aparte de nada, ustedes entenderán que, acompañado de la dirección del Ministerio y también de la dirección que nos acompaña, en el sentido de que no cabemos todos en la mesa, yo personalmente, para mí, es muy importante que podamos celebrar una rueda de prensa como estamos celebrando ahí. Muy importante que podamos decir que España ha llegado a tener esta cifra de déficit por lo que significa y por lo que significa de compromiso de un gobierno y de las personas que componemos un gobierno, que entendemos que la estabilidad presupuestaria está el bienestar de la sociedad española. Buenos días, ministro, secretario de Estado. Dos preguntas. La primera, me gustaría saber si nos podrían dar el dato de con qué porcentaje de ejecución presupuestaria de las partidas del presupuesto se han conseguido estas cifras. No sé si tienen el dato de ejecución y si nos pueden dar la comparación con el del ejercicio de 2016. Y me voy a arriesgar a hacerle una pregunta una vez más sobre el procedimiento de déficit excesivo. Usted nos ha instado muchas veces a no morir por la décima a los periodistas. Sí. ¿Bruselas muere por la décima? Porque con un 3,07%, digo yo, que a lo mejor algún margen de negociación cabría para intentar salir del procedimiento de déficit excesivo y de la condición de único país bajo la vigilancia intensiva de Bruselas. Simplemente saber si desde el Gobierno de España se va a hacer algún esfuerzo o algún tipo de gestión para intentar salir del procedimiento de déficit excesivo en abril. Gracias. Es que esto de las vigilancias, esto de salir de las vigilancias, no, tampoco lo entiendo. O sea, francamente, no es, yo no forma parte ni de mi léxico ni de mi forma de entenderlo. Pero es que estamos en el euro para estar en estabilidad económica. Es que este es el euro, es el principio del euro. Pero esto de que te vigilen, no te vigilen, pues claro que te vigilan. En el sentido no material, sino si quiere hasta espiritual del término. Si es que usted no puede ser euro si no está en estabilidad económica, si no está en estabilidad presupuestaria, si no tiene una estabilidad de precios, no puede ser euro. Entonces, es que esto de que te vigilen o no te vigilen, a mí me parece muy bien que me vigilen, o sea, quiere decir que me vigile la vida, ¿no? O sea, no es sentido de verdad. Es que no lo entiendo, es que yo no entiendo este léxico, ni me parece nada, tal. Y al revés, me parece que la gobernanza europea que se hizo a partir de que estalla ya la crisis del euro, por tanto en pleno año 11, esa gobernanza europea es la que teníamos que haber hecho cuando fundamos el euro, ¿no? Eso es lo que teníamos que haber hecho, o sea, quiero decir, francamente, visto lo visto, porque visto la indisciplina, o tengo que recordar que la primera indisciplina la hicieron los países grandes del euro a comienzos de los años 2000, mientras nosotros cumplíamos como país y bajábamos no solo el déficit, sino nuestra deuda pública, otros incumplían y otros revisaron el pacto de estabilidad. Eso es la historia. Y otros no miraron el endeudamiento de los países. Pero no será el gobierno ni la persona que les habla. Es decir, que está, por tanto, diciendo
a mí que me vigilen, o sea, sí, que me vigilen y que me transparenten, o sea, francamente, es que no lo entiendo, este léxico italiano. Resulta que salgo de la vigilancia de quién, de nosotros mismos. Por tanto, otra cosa es que haya gobernantes de algunas administraciones que no les gusta que le vigilen. Bueno, pues mal concebido, porque estamos para cumplir reglas, normas. Esa es la gran casa de la Unión Europea, el cumplimiento estricto de sus normas y, por tanto, insisto, no sé este léxico y esta forma de verlo y tal. España viene de tener un déficit público del 11%. Tuvo mérito, ¿eh? En dos años de pasar de un superávit del más 2 a un déficit del menos 11. Hay que hacerlo a pulso, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? Realmente 13 puntos y, por tanto, ahí es donde no sé cómo se permitió, francamente, ¿no? No estaba yo ahí, ¿eh? No estaba. Estaba en el otro lado. Estaba en la oposición y criticaba fuertemente ese planteamiento y criticaba fuertemente que no se ejerciera más desde las instituciones europeas y no se reaccionara con más contundencia para que los países no incurrieran en semejantes déficits públicos y, por tanto, no tiene nada que... Ahora, que diciendo, y ahora, efectivamente, no se muere por la décima, si eso insisto, sí. Y yo creo que quiero decirle, lo que pasa es que el objetivo era el que es y el resultado es el que es, ¿no? Y sin ayuda financiera, con ayuda financiera, está diciendo, el resultado es lo que es. Pero quiero decirle que no, efectivamente, la décima no es lo importante. Lo importante es el trayecto, la tendencia, lo que se está provocando con esa política presupuestaria, más allá de la décima. Incluso en términos presupuestarios, que es lo que realmente cuenta, es lo que tiene más efecto económico. Pero aquí no sé si tenéis ahí la ejecución. Entonces, entiendo... una gestión, ¿qué clase de gestión? Es decir, los datos son los que son, efectivamente, y no sé qué clase de gestión es la que hay que hacer, no se entiende, si lo que hay que tener son datos, que es lo que un país está mostrando, ¿no? Su capacidad y también su grado de compromiso con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que insisto, son consustanciales al euro y a la que la Unión Europea pueda seguir progresando. La pregunta que había hecho sobre la ejecución presupuestaria. Evidentemente nos vamos a referir al Estado, porque la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas y las corporaciones locales habría que compararlo con sus presupuestos iniciales que nosotros desconocemos. Por lo tanto, estamos hablando de 150.000 millones de euros sobre 480.000, que es el conjunto del gasto público de las administraciones. La ejecución presupuestaria ha sido del 96-84%, que es una cifra parecida a la que se ejecuta prácticamente todos los años. Este año hay un poquito menos de ejecución, fundamentalmente porque la ejecución en interés de deuda pública ha sido 2.000 millones por debajo del crédito inicial. Es decir, no todas las inejecuciones son malas, hay algunas que son muy buenas, como es que paguemos menos de interés de la deuda pública. Para que se haga una idea, en inversiones reales hay un 105% de ejecución, en el Ministerio de Sanidad hay un 109% de ejecución, en el Ministerio de Sanidad un poquito más del 100%, en el Ministerio de Defensa un 115% por incremento de las operaciones de mantenimiento de la paz. Básicamente todo el mundo se mueve entre el 90% y el 100%, y la partida más baja importante de ejecución ha sido la de intereses de la deuda, como no podía ser de otra manera, dada la situación cíclica en la que nos encontramos. Hola, buenas tardes. Quería volver un segundo a los presupuestos de mañana. Una vez que el señor Rivera ya le ha dicho que seguramente tenga su apoyo, faltaría solo el PNV. ¿Le ven más a favor de aprobarlos? Porque ellos dicen que hasta que no vuelva a la normalidad Cataluña no lo aprobarán. Y yo no sé si Cataluña está muy normal, así que, pues, ¿qué esperan del PNV mañana? Lo que esperamos es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley y a partir de ahí, estos días de Semana Santa, el día 3 de abril, pues lo llevaremos al Congreso de los Diputados y lo presentaremos y a partir de ello, pues como estamos viendo,
desde el comienzo de legislatura, no en este último trance, son los grupos que apoyan la política del gobierno los que explican los apoyos. No, nunca el gobierno suple a esos grupos a la hora de decir si tiene o no cuenta con su apoyo. Son los propios grupos. Nuestra tarea, nuestra obligación es negociar, es tratar de llegar a acuerdos, como es propio de un gobierno en minoría, y esos acuerdos pues los vamos consiguiendo. El último de ellos también fue con la Federación Española de Municipios y Provincias, que llevamos el decreto ley el pasado Consejo de Ministros, con los sindicatos, también en el ámbito de la función pública, acuerdos que vamos avanzando y que, por tanto, va asentando el criterio para que efectivamente haya el mayor acuerdo posible en torno a los presupuestos generales del Estado. Sí, yo es que, perdone que insista, pero es que tenemos una situación absolutamente bloqueada en Cataluña con la detención del señor Puigdemont, con el anuncio del señor Torrent de hacer un bloque, a partir de ahora, un nuevo bloque de confrontación, ¿no?, llamando a todos a unas reuniones que se van a celebrar, y el PNV de ahí no va a salir si eso no se desbloquea, con lo cual tenemos una situación en la que usted confía y dice que que va a haber presupuestos, pero un partido político PNV que no se baja de ahí, y eso es lo que sucede y puede suceder en las próximas semanas. Lo que es importante es que Cataluña vuelva a la normalidad, tenga un gobierno de la comunidad autónoma normal, cumpliendo la normativa, cumpliendo la ley. Esto es lo más importante. Y esa normalización pues significará que en Cataluña sus dirigentes apuestan porque continúe la recuperación, porque se intensifique la creación de empleo, y porque, por tanto, el bienestar de los catalanes se sume al bienestar del conjunto de los españoles, en vez de estar haciendo frentes respecto de no sé qué, no sé cuánto. El frente que deberían organizar es el de la recuperación económica, el de la creación de empleo de Cataluña, que a pesar de ellos, a pesar de esos dirigentes, continúa siendo bastante intensa. Por tanto, la acción política está para servir al gran objetivo que en Cataluña y en toda España significa reducir las tasas de paro cuanto antes y crear igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. ¿Alguna? Ministro, buenos días. He visto en la página web del Ministerio que hoy se hacían públicos los datos de recaudación tributaria hasta febrero. Entonces, como he visto que no están colgados y sería bastante útil para nosotros conocer el dato de cara también a poder preguntar en esta rueda de prensa, pues ya, si nos podrían avanzar algo al respecto, porque tiene bastante que ver con déficit y con la décima que a usted no le gusta, pero que a lo mejor puede suponer que ya hayamos bajado del 3%. Gracias. Y una valoración del dato. Y una valoración del dato de déficit de Castilla y León, que ha parecido muy negativo. No, el déficit de las comunidades autónomas está ahí. Se lee y ustedes los calificativos los ponen ustedes. O sea, solo faltaba, ¿no? Respecto de ello, nosotros lo que tenemos es la responsabilidad como autoridad supervisora de exigir los cumplimientos y, por tanto, a las comunidades que no hayan cumplido con lo que debían ser sus objetivos, le exigiremos los planes de ajuste correspondientes y las correcciones correspondientes, ¿no? Por tanto, eso, como siempre se hace, y con independencia de cuál sea el nombre de la comunidad autónoma y las causas que la hayan llevado a ello. Y por lo demás, no se trata de que ya estemos o no estemos, es que esto no es una interpretación parcial, estamos en los presupuestos generales del Estado preparándolo, y lo que es seguro, con toda certeza, es que España en el año 2018 va a estar por debajo del 3%, eso es seguro, en términos de ello, ¿no? Y por lo demás, la recaudación tributaria está en línea, sigue en línea hasta febrero. Enero es un mes más extraño, es un mes de ajustes, y luego ya en febrero está bastante en línea con lo que ha sido la evolución de la recaudación tributaria en el último ejercicio.
Muy bien, muchas gracias. Hola. Hola, hola.